Hola, personitas, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Mira, como me decís qué hago yo con las cosas que compro, mira, os voy a enseñar el vinilo del Teddy, lo que voy a hacer yo. Con una camisetita pequeña para la nieta, vamos a proceder. Yo lo voy a cortar con la Cricut. Como ya habéis visto, a mí me regalaron para mi cumpleaños la Cricut. Vamos a ver, vamos a hacer el proceso que me tengo que menear de a dos sitios. Mira, vamos a intentar. Seleccionamos una imagen. Yo ya tengo abierto el programa Cricut y esas son algunas de las fotos que yo tengo. Como el vinilo que voy a usar del Teddy era así fucsia, voy a usar este de la Hello. No, son la cabeza de la Mini. Le doy. Esperamos a que cargue. Vale. Mirad, nos sale el triangulito este, que si pinchamos nos dice que es muy grande. El tamaño es muy grande. Nuestro tapete de la Cricut es de 11 por 15 y medio. Pues lo que tenemos que hacer, pues reducirlo. Pues nos vamos al candadito. Le abrimos. Lo podemos hacer abierto o cerrado. Que si lo dejamos cerrado, si bajamos de un lado, se irá reduciendo también y no perdemos la forma. Aquí, a ver. Vamos a poner de largo es 15 lo que tenemos en nuestro tapete y todavía nos sigue saliendo el triangulito. Pues porque aquí pone 12, tenemos que bajar a 11. Porque nuestro tapete lo máximo que nos coge es 11. Nos quedaría así. ¿Y por qué me sale a mí aquí este ahora? Ah, vale, imprimir. Nuestra Kiku no imprime. O sea que yo lo que tengo que dar es aquí, donde operaciones, y poner a cortar básico. Elijo el color para que sea mejor. Este, grano. Ya me entiendo, ¿qué es ese? Así. Lo dejaríamos aquí. Así que si queremos poner, a ver si me cabe, voy a poner, ay, nombre, un nombre, vemos que es muy grande, no nos cabe, pues lo reducimos, el tamañito. Lo reducimos. A ver. Lo metemos aquí. Yo voy a seleccionar todo. Para que me lo alinee. Para saber cuál sería el centro y cómo tengo que. Todavía lo tengo que reducir. Pues sigo reduciendo. Hasta que yo vea que me entra en la corona de la vamos a poner a 6. Si queremos lo podemos dejar así y mira, yo este se lo voy a poner en plata, como el color que compré era plata, lo dejaría así. Y vale, sí. Ahora lo que tendríamos que hacer es darle a hacer. Seleccionamos porque es un vinilo, no es de vinilo de Cricut, o sea que en tapete damos a hacer. Y mira, como sé que esto va a ir en color y ese es otro para no usar dos. Voy a mover el objeto.
este aquí. Así nos ahorramos. Veníamos el número. Ay, no me cabe, mierda. Y si me llevo aquí. Ay, qué pena, no me cabe. Bueno, lo tenemos que dejar como lo teníamos. Lo tenemos que dejar como estaba. Da lo mismo. No nos importa. Y daríamos a continuar. Ah, ahora me está buscando la máquina. Y se me ha olvidado enchufarla. Ahora volvemos, chicas. Hemos hecho el proceso en otro lado con el ordenador. Mira, aquí está. Eso sí me he dado cuenta que el vinilo textil de brillantina hay que darle más pasadas, chicas. Yo he dado tres a este, pero a este, al plateado, estoy viendo que no se me ha marcado. Solo le he dado una. O sea que cuantas más pasadas mejor nos va a quedar al lo brillante. Y tenemos que cambiar la no poner vinilo iron on. Hay que buscar en el que pone glitter. A ver. Yo tengo aquí la tabla, la plancha. Ay, la plancha también que no la he encendido. La voy a encender mientras que quitamos. A ver, vamos a prender la plancha. Yo lo hago con plancha casera, ¿eh? Yo lo hago con plancha casera. A ver. Ahora, vamos a quitar esto un poco. Para poder despegar mejor el vinilo. Vamos a ver. Vamos a ver. Despegamos el vinilo. Con cuidado por donde se nos ha cortado. Con cuidadito. Lo hacemos con cuidado. El nombre yo creo que no lo voy a usar. Por eso, porque no se me ha marcado. Y no voy a ver las letras. Le pongo solo esto a la camiseta. Cuesta. Lo tenéis que hacer con suavidad, con paciencia, porque como son zonas súper, hay algunas súper estrechas. Y si queréis ver, yo estoy haciendo más camisetas con los vinilos que compré. Queréis ver los proyectos que yo estoy haciendo, que son camisetas y algunas tazas. Los podéis ver en el Instagram, en mi Instagram, que es igual, tiene el mismo nombre que en YouTube. Me llamo igual. En YouTube, en Facebook y en Instagram. Ay, ya nos va quedando poco, chicas. Suavecito. Quitamos el vinilo. A ver, mira, ve esto lo que nos ha sobrado. A ver, lo apartamos. Esto que aquí es brillantina. Esto vamos a intentar quitar, porque si no, luego al plancharlo se nos va a quedar ahí. Se nos va a quedar ahí. Ahora cojo donde deja la tabla. Cogemos la camiseta de algodón. Yo la voy a meter en la tabla que me hice. Que yo me hice esta tabla. Con una tabla de corte. Corta la comida. La tengo forrada. Pues a ver.
centramos. Y aquí tengo que poner el papel. Esto lo voy a tirar porque ya no puedo. Ahora. Yo, mira, con la plancha que me compré en el IDE, es pequeñita, no es grande ni pequeñita. Tengo otra pequeña que me hizo. Le quito el vapor. Toma, saca más que yo. Le quito el vapor, porque hay que planchar sin vapor. Doy una pasada donde lo vaya a poner. Ahora. Bueno, aquí, al final el nombre no le voy a poner. Cogemos donde lo queramos colocar. Este filete lo centramos bien, lo planchamos. Lo podéis planchar sobre el plástico, que es el transportador, o con un papel. Yo pongo un papel de horno, le doy una pasadita unos 30 segundos. Miro a ver, compruebo a ver si se ha pegado. No se ha pegado. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer presión sobre el vinilo. Tenemos que presionar sobre el vinilo. Yo por lo menos así lo hago. Yo lo hago así. Volvemos a quitar el papel. Esperamos a que se enfríe un poco, porque somos muy muy mira, aquí no se está. Bajamos, mira, ve, ya se nos ha quedado. Toma. Y esto ya no nos vale. Lo tiramos. Pero mirad, no sé si lo vais a apreciar. Queda la imagen. Lo tiro. Pongo el papel. Le doy otra planchada ya a la imagen. Lo levantamos. Yo la saco. Lo saco y mira cómo va quedando. Mirad. Pero yo le doy la vuelta a la camiseta. Yo doy vuelta a la camiseta. La vuelvo a meter en la tabla de planchar. En mi tabla de planchar. Y procedo por la zona donde está la imagen a darle otra pasada. Para confirmarla. Para confirmar la imagen y se quede pegado. Ahora la quitamos. Y mira, ya tendríamos la camiseta realizada. Pero lo que os digo, chicas, tener en cuenta que el vinilo textil, por lo menos este, los de brillantina, hay que darle más pasadas y configurar en categoría de vinilo, no poner solo el iron o el textil. Tenéis que buscar para abajo, pone purpurina.
María, ¿tienes alguna camiseta por ahí a mano? Va, os iba a enseñar alguna más. Pero esa no es de vinilo, ahí está. La de ayer mismo. Ayer mismo le hice a mi hija con un vinilo que me regaló mi peque María Scra, que yo creía que era permanente, pero no era permanente. Ayer haciendo otra cosa me di cuenta, digo, si sale plastiquito, como si fuera el textil. Y le hice a mi hija otra camiseta. Ahí me trae unas plantas que tiene hechas. A ver, quitar a la plancha para no quemarnos. Mira. Esta. Mirad. Mirad. Esta que pone Bose, son dos. Con la aplicación del Acrycu, el de capa, el off. Es que mi gris no es lo mío. Le hice con el vinilo este luminoso. Luego le he puesto el negro. Y verificado que brilla, ¿eh? Verificado de que brilla. Si os ha gustado, ya sabéis. No olvidaros de activar la campanita. Suscribiros. Compartirlo en vuestras redes sociales. Así me ayudáis a crecer. Y hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias. Toma.